remember the lady that got out of the stretcher in Valencia? Yes. This is her sister. Where is the lady? We're looking for her now. Where? I want the lady up here. La señora de Valencia. That was healed in Valencia. Que fue sana. There she is. This young lady. Esta señorita. Was totally crippled. Estaba totalmente paralítica. From the hips down. Desde la cintura para abajo. But in Valencia. Pero en Valencia. God healed her completely. Dios la sanó por completo. She was paralyzed. Paralizada. For 3 years, unable to walk. Años, no. She came out of a wheelchair. Salió de esa silla de ruedas. 3 years ago, hace 3 años atrás, this baby was born, nació esa bebé, and this mother was paralyzed, y esta madre quedó paralítica, and she's been wearing a diaper ever since, y ha estado usando pañales desde ese día. But for the first time, pero por la primera vez, she can hold her baby, puede sostener a su bebé. Give Jesus a big shout, hallelujah! Soy un grito de aleluya al Señor. ¿Pueden creer esto? Can you believe this is the same girl? ¿Pueden creer que sea la misma joven? Cuéntale a la gente. How have you been since? Many of them probably never saw what God did for you. ¿Qué pasó desde entonces? Tal vez muchos ni saben lo que Dios hizo. Tell the people what God did for you. Cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida. La cambió por completo. Hoy en día toda mi familia recibió al Señor. Amén. Le doy gracias al Señor por volverla a traer a Venezuela. For having brought you to Venezuela. Porque mucha gente esperaba. Because many people were waiting. Esta unción. This anointing. Que anoche y hoy se derrama aquí. Last night and tonight was poured over here. Muy temprano sentí. Early I felt. Que el Señor. Iba caminando por los pasillos. Was walking down and up the aisle. Y que había una lluvia de sanación. And that there was a rain of healing over the people. Me hizo caminar por los enfermos. He made me walk through the sick. Y les dije, acuérdense que les dije que todos serían sanados. I told them, all of you are going to be healed. Porque el Espíritu Santo está en este lugar, is in this place, derramando de su sanidad y unción. Pouring his healing and anointing. Y le doy de nuevo la gracia a mi Señor. And I thank the Lord again. Porque mi hermana no escuchaba de un oído. My sister could not hear. Y yo le dije, tienes que creer que se escucha. Tienes que creerlo. You have to believe. Y yo misma estoy sorprendida al verla aquí. As I see en la tarima. I see her on stage and I'm surprised. God healed you last year. Dios te sanó a vos el año pasado. You were crippled from the waist down. Paralítica desde la cintura para abajo. And tonight God healed your sister. Y esta noche sanó a tu hermana. Cada día me doy cuenta que debo servirle. Every day I realize I have to serve him more. Cada día me doy cuenta que hay mucha gente que necesita de su palabra. There's a lot of people that need his word. Porque de nuevo me pude colocar un uniforme. So I was able to put the uniform again after I was able to walk. En realidad, yo necesito mucha oración. I need a lot of prayer. Para poder ayudar a esta nación. To be able to help all of those that are in prayer. I am so glad. Yo estoy tan contento. That I came to Valencia. Que vine a Valencia. Just for you. Solo por ti. And the Lord has opened your sister's ear. Y el Señor le abrió el oído a tu hermana. Cristo. My dear, querida, my dear, querida, which ear was it? ¿Cuál oído era el que no oías? Was it totally deaf? Totalmente solo. Since I was born, I couldn't hear. Since she was born, desde que nació, the
ear has been deaf. Este oído era sordo. Okay. Put your fingers on this dedo one. Y tape ese. Tight, real tight. Bien fuerte, bien fuerte. Estoy escuchando. I can hear you perfectly. I couldn't hear a thing. Repita conmigo. Jesus. Jesús. Jesús. Jesús, yo no escuchaba nada. I couldn't hear a thing. She could not hear a thing out of that ear. No podía escuchar nada de ese oído. Can we give the Lord a mighty hand of praise? Podemos darle un fuerte aplauso a Dios.